Entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. A esta hora del día nos acompaña el señor ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano. Vamos a establecer contacto con el Ministerio de Defensa y con el doctor Molano para hablar acerca del decreto número 380, expedido el 12 de abril, es decir, el día inmediatamente anterior, sobre la aspersión contra los cultivos ilícitos en Colombia. Entrando en materia, ministro, muy buenas tardes. Bienvenido a este diálogo con Casa de Nariño en Línea. Y comencemos por explicarle a los colombianos el objetivo central de este decreto, por el cual se hablan de temas y se hacen precisiones muy importantes acerca del tema de la aspersión contra los cultivos ilícitos. Bienvenido. Carlos, un saludo muy especial y un saludo también a toda la audiencia de Casa de Nariño en Línea. El objetivo del presidente Duque en la lucha contra el narcotráfico, que es la principal amenaza a la seguridad nacional, porque es el narcotráfico el que alimenta a estos grupos narcocriminales y terroristas como disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, es la fuente que genera violencia. Por lo tanto, el objetivo de nuestra política de defensa es reducir las hectáreas de cultivos ilícitos y desmantelar las organizaciones de narcotráfico y toda su cadena de rentas criminales. Por lo tanto, el decreto que fue expedido el día de ayer lo que busca es entregar un instrumento más y nos permite dar un paso más para que exista aspersión por precisión. ¿Qué significa eso? Que hacia el futuro vamos a tener tres instrumentos concretos para disminuir el total de hectáreas de cultivos ilícitos. Seguirá la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos en donde se cambiará coca por cacao o por café. Seguirá la erradicación manual, forzada, con soldados, policías y campesinos. Y ahora tendremos un instrumento adicional que será la aspersión por precisión. El decreto de ayer habilita este programa en cumplimiento de los 6 requerimientos señalados por la Corte Constitucional que permitirá la entrada en operación de acuerdo con los estándares de salud, ambientales y de participación ciudadana que señaló la Corte Constitucional. Ministro, muy buenas tardes. ¿Esto quiere decir que este reglamento está cumpliendo con los 6 criterios que, pues, en su momento la Corte Constitucional alzó la mano? Es decir, ¿esto reduce las afectaciones a la salud humana? Lo que estableció la Corte Constitucional, tanto en la sentencia como en el auto subsiguiente, es que debería considerarse lo siguiente. Primero, debería haber una normativa especial para definir el funcionamiento del programa, tal y como quedó establecido en el decreto. Estableció también que el operador del programa, que va a ser de la policía, es diferente a las entidades reguladoras, tal y como quedó establecido en el decreto. Señalaba la Corte también que debería haber mecanismos de evaluación previa, durante y después de las operaciones de aspersión, y así quedó establecido, y señaló los mecanismos necesarios para que se cumplieran los requisitos y estudios en salud y ambientales, y así quedó establecido en el decreto. Damos así un paso adicional con este decreto. Ministro, nos acompaña hasta ahora Paola Conde. Paola. Ministro, un saludo cordial. ¿Dónde comenzaría esta aspersión por precisión en el país? ¿En qué lugares puntualmente para que la gente tenga un contexto? Lo primero, y es para el país importante entender, a finales del año 2019 teníamos 159 mil hectáreas de coca. No se va a asperjar por precisión. ¿En dónde? No se va a asperjar ni en parques naturales, ni en zonas de reserva ecológica estratégica, ni en comunidades étnicas que no se haya hecho consulta previa, y por supuesto no se va a asperjar en aquellas zonas donde hay programas de sustitución voluntaria, donde hay acuerdos con el gobierno, como es el PENIS. ¿A dónde se van a enfocar las acciones de aspersión? Hay 53 mil hectáreas identificadas que, en las cuales hay cultivos extensivos, amplios, casi que industrializados, y donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo, que combaten a nuestra fuerza pública y que pueden poner en riesgo la vida y la seguridad de nuestros policías, soldados y campesinos que hacen la erradicación manual. Ministro, uno de los argumentos que se han escuchado en las últimas horas y pues desde hace mucho tiempo en contra de este tema de la aspersión de los cultivos es los costos, pero escuché también un reporte muy temprano en el día acerca de asperjar a través de estos mecanismos como el de la precisión ahora en el decreto es mucho más económico que hacerlo manualmente, por supuesto sin dejar de lado la aspersión manual. No, precisamente,
se ha tomado esta decisión también porque es costo efectivo, mientras que hoy una hectárea de erradicación manual la puede hacer un grupo móvil de erradicación, pueden hacer 2 hectáreas al día a un costo de 3.8 millones de pesos, o un grupo de PECAT, que son los policías que hacen erradicación por aspersión, pero con aspersión local, con bomba de espalda, esa puede asperjarse 10 hectáreas al día a un costo de 4.8 millones de pesos, 4.800.000 mil. El caso de la aspersión, por precisión, se podrían hacer 160 hectáreas a un costo de unos 1.800.000 pesos por hectárea. Eso significa que es mucho más costo efectivo y además en el caso de la aspersión le agrega un valor adicional. El gran reto que hemos tenido en los últimos años es la resiembra, porque lo que se dice es hacemos muchos esfuerzos de erradicación hectárea por hectárea, pero hay una resiembra de casi arriba del 40%. La aspersión nos ayuda a reducir esas posibilidades de resiembra porque precisamente destruyen la totalidad de la planta. Ministro, ya vemos que el costo económico es mucho menor y hablemos un poco del costo humano, el capital humano. ¿Cuántas vidas o cuántas personas heridas han resultado estos últimos años a causa de este trabajo de erradicar manualmente? Camilo, usted hace una pregunta que, pues, sobre todo como ministro de Defensa y que a todos los colombianos nos debe doler en el alma. En los últimos años, por ejemplo, 33 policías fueron afectados en su integridad, es más de 150 heridos en las operaciones de aspersión, más de 53 campesinos erradicadores han sido afectados en ese proceso. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es proteger la vida de esos soldados y policías. Por eso la aspersión por precisión se hace en aquellas zonas donde hay más riesgo y más peligro para nuestros policías y soldados, porque hay fuerte presencia de estos grupos armados ilegales. Ministro, la aspersión por precisión, por supuesto, bajo la reserva informativa por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa, se hablaba también de la utilización de drones. ¿Esto va a ser así? ¿Se van a utilizar drones para esta tarea, para esta actividad? Lo que está diseñado en este plan de manejo que ha sido presentado a la ANLA por parte de nuestra policía es la utilización de aviones de características agrícolas, que son los mismos aviones que hacen las operaciones de aspersión agrícolas en otros cultivos, como es el caso del arroz o otros cultivos que también se hace aspersión. No se va a utilizar en esta fase ningún mecanismo con drones. Ministro, ¿cuánto se proyecta con la aspersión aérea que se reduzca esta erradicación de cultivos ilícitos en el país? ¿Cuál es esa proyección que ustedes tienen desde el Ministerio de Defensa y con las fuerzas? En lo que ha establecido la policía y con las evaluaciones hechas de acuerdo con las características de en donde se puede hacer aspersión por precisión son 53 mil hectáreas. Este año tendríamos una meta de 26 mil. 26 mil hectáreas, pues con esta reactivación. Muy bien, ministro de Defensa Diego Molano, le agradecemos mucho por estar en Casa de Nariño en línea con estas importantes precisiones. Una última, ¿cuánto trabajó usted tantas horas junto a su colega Wilson Ruiz y obviamente toda la policía, el ejército, para llegar a este decreto? Me imagino que muchas horas. Este es un trabajo no solo del Ministerio de Justicia, sino aquí estuvo involucrado la Presidencia de la República, estuvo involucrado el Ministerio de Salud. Fueron 11 los miembros del gabinete de los ministerios que firmaron este decreto. Hemos avanzado mucho, sabemos que aún hace falta, pero lo que sí quiero decirles a los colombianos es que aquí tenemos un presidente como el presidente Duque que tiene un compromiso con realmente lograr la legalidad, y la legalidad pasa porque no tengamos ni una hectárea más de cultivos ilícitos, y hemos hecho un esfuerzo enorme, que sepan los colombianos, para que tengamos un programa de aspersión de precisión que protege al campesino, que no va en contra de los cultivos de pan coger, que permite cumplir con estándares de salud, que permite cumplir con estándares ambientales. Aquí el que tiene que preocuparse son esos bandidos, esos grupos criminales y de narcotraficantes y terroristas, como las disidencias de la FARC, como el ELN, como el Clan del Golfo, como los Pelusos, como los Caparros, que buscan tener rentas criminales para generar violencia en Colombia. Aquí con este esfuerzo damos un paso adicional en una política de defensa que lo que queremos es dar más seguridad y estar sin tregua en defensa de nuestras familias, sin tregua en defensa de los municipios y las regiones que se ven afectadas por el narcotráfico. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por estar en Casa de Nariño en línea.
Un saludo muy especial a todos. Ahí está la noticia. Entonces, la entrevista del día, el ministro Diego Molano nos ha explicado más en detalle esta decisión del gobierno nacional de expedir este decreto por el cual regresan las aspersiones a los cultivos ilícitos, pero con unas diferencias importantísimas y muy claves, Camilo Paola. Esencialmente se cumplen los 6 parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional acerca de las fumigaciones. Hay que aclarar un tema. La Corte nunca dijo que la aspersión aérea quedaba suspendida. No, colocó unas condiciones o Unas llama la condiciones, atención hay que de unas cumplirlas. características que se están Exactamente. cumpliendo con este decreto y que permite avanzar en esta lucha de paz con legalidad, porque como lo dice el ministro, pues el narcotráfico es el insumo de la violencia que nos ha pues castigado y Generado flagelado miles de tantos muertes, años. millones de muertes aquí en Colombia. Además, ha precisado algo, es que la aspersión aérea no va a incluir ciertas zonas, y eso es importante aclararlo, que son los parques naturales, no va a haber aspersión allí. También donde hay culturas étnicas, tampoco, y donde también hay sustitución voluntaria en el país. Estas tres ramas, se puede decir, allí no va a haber aspersión aérea en Colombia. Es un complemento a lo que en su momento y en vida decía el ministro Carlos Holmes en Trujillo. Es una combinación de diferentes formas de combate a este tema de los cultivos ilícitos y al narcotráfico. Por supuesto, la aspersión manual no para, pero tiene un gran complemento ahora con la aspersión aérea. Exacto, y el costo, ¿no? Hablemos también del tema El costo económico. humano Un y el costo, económico. el económico y el humano. El costo, pues ya lo dijo el ministro, muchísimo más económico erradicar una hectárea con aspersión aérea que en la manera manual, erradicación manual. Y lo otro, pues el costo humano. Es que no podemos olvidar las vidas que ha sacrificado la fuerza pública en esta tarea tan importante, y también la población civil, porque hay erradicadores de población civil, ¿no? Hay trabajadores que erradican y los protege la fuerza pública. Lo dijo el alto comisionado de paz aquí en los micrófonos de Casa de Nariño en línea y en las cámaras. Hay una relación directa, estrecha entre los grupos de narcotráfico y la instalación de minas contra personal, justamente rodeando y protegiendo los cultivos ilícitos. Por Ese es eso. el costo humano también que usted hace referencia. Claro, y por eso es que esta erradicación se hará en las zonas donde más peligro pueda ocurrir y no se ejecutará en las zonas donde ya hay otros procesos o otros proyectos de sustitución de cultivos, donde hay un tema de reserva forestal en parques naturales, salvaguardando lógicamente primero la vida. Es que hay que entender esto. Es un trabajo de salvar vidas, porque el narcotráfico o esos cultivos es la semilla que causa la violencia que tanto daño nos hace. Porque ya hay, el narcotráfico hablan en tema de ambiental. Afectan Lo daña. nuestra fauna y nuestra flora con esos cultivos, con La esas cocinas, deforestación. la deforestación, ¿no? Con los ácidos con los que mezclan la droga, ¿no? Eso va al agua. Y lo otro que contamina nuestra cultura, contamina nuestra gente, porque le corta posibilidades a la gente en el campo. Y eso hace que la gente opte por unas opciones que están fuera de la ley y que terminan lógicamente mal. Sin llegar a hablar del microtráfico y cuando llega la droga a nuestras ciudades y poblaciones y que acaban con nuestra juventud. Muy bien, Paz vamos. con legalidad. Eso, sí, señor. Paz con legalidad, correcto. Uno de los 5 ejes del compromiso por Colombia. Vamos a seguir aquí en Casa de Nariño en línea con más información en segundos. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos.